estamos perdiendo una genética. Pero vino el camino. ¿Cómo vamos a ser capaces de dejar a nuestros descendientes algo que recibimos de nuestros antepasados y que costó muchísimos años en un laboratorio? Una genética en animales no se hace de la noche a la mañana. Una cabra, hay cabras aquí en Francia, pero ni puedes llevarla de aquí a Francia ni puedes traerla de Francia aquí. Si en el entorno típico de Europa hay una genética todavía y queda muy poco, que como no se conserve, esto lo perdemos. Porque cuando quedamos sin producir o nuestros hijos tiran en una cabra sin tener el conocimiento claro de la flora que va a comer para mantenerse, cerramos el libro porque se muere. Ahora estamos, afina, sale, las queserías están creando, cabras reproductoras, producen mucha leche, pero no saben salir de la cuadra. José, un criador de cabras, se va desprendiendo de ellas. No hay un criador de esa genética que nosotros hemos permitido. No hay nadie que dé la voz de alarma que está desapareciendo una genética y unos animales que costó muchísimo trabajo meter en el territorio y que está desapareciendo. Y los que estamos al lado de los cercanos, lo estamos viendo y estamos que se acaba, que se acaba, que se acaba. No se va a recuperar, que no se puede recuperar. Que es algo que se seca el río y después ya no hay de agua. Porque no hay río, ya no se puede echar de agua. Y los ríos nos están pasando igual. Estamos perdiendo lo que todo el mundo pasa por la genética de los animales. Es un territorio muy especial. Que una oveja dejaba en Covadonga a las 3 de la tarde, a otro día van a meter esta bandera redonda, sola, sin conducir, porque había nacido allá, porque fue con la madre, porque mamó la leche y porque saben que aquella alimentación que coge en la redonda era más óptima para su cuerpo. Y eso se está perdiendo y nadie da la voz de alarma. Y eso es un verdadero. Vamos a ir cerrando porque andamos mal de tiempo. Un raro, Aurelio, tres, cuatro palabras. Uno, dos, tres, cuatro. Ya me he ido. Entonces, tú mismo. Bueno, pues eso es lo que me ha dado. Una pregunta. ¿Cómo solución obvia es que esto tiene que volver a ser atractivo para la gente de mi edad que tenga una mínima herencia, un mínimo conocimiento de sus padres o no que bueno, está bien si tiene cualquier otro lugar y que intenta? Miles de detalles que no se pueden aprender. ¿Y cómo se puede hacer eso atractivo? Porque claro, está la se va a extinguir la genética. No existe esa gente de mi edad que tenga interés por quiero decir, es una de las soluciones. Yo creo que el negocio de ser ganadero, de ser pastor, si estás dispuesto a los rigores, o estás mamado, no te importa, es rentable para ti mismo. Si no te extinguen, te ponen a otra cuenta. Entonces, como hay gente.